Tránsito Midwin, bienvenido. Pachío. Qué pecho, qué pachío. A ver, ponme tantito, a ver. Me dejo, cierro el Chrome. Ahí está. Primero dice, a ver quién fue el primero, primero, a ver. Primero fue Edwin, después fue Ángel. Pacho, qué pachío, dice qué pachangas. ¿Qué transita, mi Edwin? ¿Cómo estás, amigo? Saludos, mi Tony, ¿cómo te va? Saludos, chat, qué transita, mi yes, saluditos. Te gané, dice. Soy la primera, pero solo en mi mente. Danielita, ¿cómo estás? Bienvenida, Danielita. Vamos a echarle a ver cuándo, ¿no? Oye, tenía ratito que también no jugaba el Retrus. Que tiene como varios días, ¿no? Saludos, buen Tony. ¿Qué transita? ¿Qué transita, Danielita? Dice de las damas, Jessie. Sí, de las damas fue primero Jessie. De los hombres, pues, fue el primero el buen Edwin. Vamos a echarle, hombre. Gracias por esa convocación, muy buen Edwin, las saludos, amiga. Ok, a ver, ¿este cómo iba? Vamos a echarle al Retrus Gamer. ¿Qué tal, muy buen Ronnie? Bienvenido, amigo. Ay, le calculé mal. Esta noche jugaré completo el 3.65. Está chido, fíjate que cuando lo jugué estaba más o menos. Así tiene los colores, medio. Medio locochones, pero está bonito. Está bueno el hack. Creo que deberías de jugar el Samus de ahí, está bonito, se está chido. Tiene muy bonitos colores. A ver. Oh, y ahí está. Ok, ya le vamos. Bien, ya la llevamos. Ay. ¿Qué tal, mi buen Dani? Gracias por eso, compartir, amigo. Bienvenido. No importa, no importa, se puede pasar estando chiquilín. Recuerda compartir, mi buen Dani, bienvenido, gracias por esta reacción, amigo. Dice, saludos, amiga. Dice, saludos, nena. Bienvenidos a todos, recuerden mantener el orden y disfruten del juego. Que transita, mi buen Dani, bienvenido, amigo. Gracias por las convocaciones, mi buen admin. Ok. Saludos y vuelvo más tarde, amigo. Éxito. Ya estás, Dani, ya estás, amigo. No te preocupes, mi buen Dani. Yo creo que me voy a tardar un ratito con estos dos packs. Gracias por recordar, mi Jessy, que se comparten, dejen su reacción allí. Gracias, gracias. Vámonos. Qué tal, Caro? Bienvenida. Ay, qué tal. Gracias por esa reacción, esa compartida. A ver. No. Un poquito, es que eso de agarrar en el aire es un poquito complicado. No. Gracias por compartir, Jessy. Followers de 170 días. El buen Edwin, 20 de caro. Vale, gracias, amigos. Bienvenido. A ver. Ahí. Oh, ya ando que lo va haciendo. Vamos a matar primero a este güey. Ahí
Ahí esperamos a que salga y que se meta eso. Ok. Me pregunto los niveles que le va a meter el Kawa a la nueva versión. Necesita mil Kimi, mi amigo. Ay, no. Bueno, al menos quiero sacar las villitas. Ahí está. Ay, hijo de tu Mauser. Me queda acomodada mal la pinche nubecita. Necesitamos un alquimia, mi enemigo. Pero por esa reacción suelta, amigo. No. Ya estaba yo que se había acomodado mal la nube. Dice, bueno, mi Tony, ¿qué tal necesitas, Melky, mi amigo? ¿Cómo estás? Saludos, caro. Dice el buen Edwin Gigi, gracias, Candy. Gracias por esos 2 meses de colaboración, buen Edwin. Bienvenido, dice, bienvenido. ¿Y este caso no tiene vidas infinitas, jefe? No. No, este no lo tiene, ya ves que el Kawa no le puso vidas infinitas a este. Parece que ahora que le haga la actualización se le va a poner las vidas infinitas y ya ves que dijo que le va a meter más niveles. Marco Sánchez, gracias por esa reacción. Soy tu amigo, bienvenido. A ver, parece que se acomodó bien la... No, no, no. Ay, qué tonto. Ahí está, ahora sí se acomodó bien la nube. Vamos a sacar vidas, amigos. Muchas vidas. Ya dijo al cabo que según le iba a hacer la actualización. Pero le iba a quitar el cinema de la muerte. Le iba a poner... más niveles. Y también le voy a poner las vidas infinitas. Ok. ¿Qué tal, Ari? Bienvenida a la cursa de reacción, Sotari. Ok. Ahorita lo veo, amigos. Es que si me distraigo, luego me matan sus bolitas. Ok, ya llevamos. Ok, ya la llevamos. Ya, tiempo, ahí voy. Vamos a sacar los que se puedan. Ahorita repito el nivel y lo pasamos rápido. Ahí está. Gracias por compartir, Adi. Muchas gracias. Ay, no lo crucé.
Ay, no. Bueno, ya que. Ya con esas, amigos, vámonos. Ok, ya está. Doctor, ¿qué dicen? ¿Cómo vamos, mi buen Tony? Bien, 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 ¿al quién la llevamos? ¿Dónde está yo? Dicen que la ahorita viene, ahorita viene. Bueno, mi Tony. Hola, amigos, saludos. Nuestra luz del King. Dice, yo lo escucho normal. Gracias, Edwin. ¿A poco se escucha diferente, buen Tony? ¿Quién sabe? A lo mejor es el Facebook, ya ven que luego se escucha mejor la voz. Excelente inicio de semana, amigos. Vale, gracias, Ari, igualmente para ti, amigo. Todo lo que se escucha como con todo, pero nada fuera de lo normal. Lo mismo para ti, amiga. Dice, gracias, amiga, igualmente. Pues es mi celular, entonces. Sí, sale y vuelve a entrar, Canilita. Es que luego se escuchan mal las voces. Como que escucha muy gruesa la voz. Pero ya es de cosa del Facebook. Ahí. Ok, vamos otra vez. Aquí qué pasa, la nube, eso es. Vámonos. La voz del papucho luego gateando, dice. Dice, puede ser el book de Facebook. También puede ser el book. Ok, a ver. Ah, qué. Ok. Ay, vos ahí. Vamos a recuperar la visita. Aquí es de corrido. Aquí saltamos, eso. Adranita, gracias por esa reacción. Sí, bienvenida. Ahí está. Y otra visita aquí. Vamos a ver si no me tarda en salir el glitchecito aquí. Ya ven que con la colita es un poquito más difícil. Dice, son las voces de los espíritus chocarreros. Vengo llegando a la trabajación y estoy aquí para apoyarte, mi buen Tony. Ya estás aquí, bienvenido, amigo. No, 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 así te escucho mejor, dice Danielita. Dice, Adrenita, bienvenida, dice, qué buenas, ya llegué. Buenas tardes, chat, qué transita, Adrenita. Ah, están viniendo, salió rápido. Ok. Vámonos. Dice bienvenida, de saludos Dios, bienvenida amiga. ¿Qué transita amigos? Ahí. Creo que es así. Yo, dice Ángel, a ver. Gracias por esa compartida. Ok. Ay, no, no, no. No, ya no voy a llegar. Me troleó. Llegó la alegría del chat, dice el buen Edwin. Bienvenida, amiga. Gracias, bellas mujeres de este chat, claro, y chicos también. Ok. Ok. Dice gracias, pero paso. Dice gracias, a ver. Ah, sí. Si serás, si serás.
Llegaron los chicos, güeyes, entonces me voy, dice, hola, ¿qué tal? Juan, bienvenido, amigo. A ver. Es que luego esto se pone un poquito difícil aquí con las notas. Ahí, eso es. Vamos a hacer un saltito asistido. Ahí esperamos. Dale, güey, la yo soy su colaboradora. Ay, güey. Es por esa colaboración, chillos. Dice, bienvenido, bienvenido, dice, estás como así que llegaron chicos, pues entonces me voy, dice el King. Nada, tranquilo, amigo, no se te, ¿qué? No se te ocurra. Gracias, Jessy. Gracias, la Yuki, Jessy hizo colaboradora, amigos, como ven. Adiós, Lucas. ¿Qué pedo, nena? Toma este ítem. Dice el club. Ah, no, dice, gracias, Jessy, dice, ¿y ese Tony, cómo está? Yo vine, Adrianita. Aquí empezando con el super hackcito, a ver qué show. Ojalá que al cabo no le cambie los diálogos. A mí me causan gracia. Ok. La llevamos, amigos, pero en el chanchito. No importa, no importa. Hoy. Este nivelito está un poquito mamilas. ¿Qué tal, Francel? Bienvenido, amigo. Ay, me bajé demasiado. Gracias por la colaboración, Gios. Ya estoy colaboradora. Ay, güey, irala. Llena de insignias. Ya solo me falta mi fan destacado. Saludos, Corrillo. Excelente. Yo, los muchos que yo tenía se esfumaron, dice el... ¿De qué amigo de los colaboradores? ¿Qué tal, Brian? Mi amigo. Gracias por esa reacción. No, no te creas, amigo, es que yo también tengo poquitos. No somos muchos que dimos los colaboradores, a ver. Oh, ahí. Así. Oh, ahí. Esto es. Jesús Ramírez, gracias por tu reacción, mi amigo. No, no, no. Oh. No me troleo, por favor, no troleo. Oh. Ay, lo bueno. Pensé que me iba a trolear, Ya ven que si salta estoy frito. Saludos a todos, ya llegué. Qué transita, mi buen Brian, mi amigo. Me faltan el de las estrellas, pero están limitadas. No, te preocupes, mi buen admin. Ah, también el buen está lleno de insignias, He de conseguir mi insignia de fan destacado. Va, échenle, échenle. Vamos que el Facebook las entregue. Mi amiga, dice bienvenido. También Jess está llena de insignias también, Dice bienvenido, dice que la que mi pana, dice. He de conseguir mi insignia de fan destacado, dice Dios. Jorge Ramón, gracias por tu reacción, dice gracias amiga, saludos amigo. Yo la tengo, pero me faltan dos.
No, es que, aunque parezca extraño, amigo, luego el Facebook, ¿cómo se llama? En páginas que casi no visitas, luego te dan las insignias. De hecho, a mí apenas me dio una de una página que casi no visito. Una del KOF 2002. Dice, yo también, dice Ángel, gracias por tu apoyo, GG, dice Ari. Pobre cosita fea, dice la Nelita. Mi pana, mi amiga o mi amigo. Saludos, amiga, dice, a ver. Okay. Ya está, dos niveles más y lo pasamos. Este también se pone un poquito mamilas, ¿eh? Saludos, amiga, dice saludos. Ay, güey, trépate. ¿Será que le grabo aquí? ¿O lo repitemos todo? Por si me caigo. Voy a hacerme el colaborador, dice Ángel. Ya estás, amigo. Ya estás, mi buen Ángel. Uy, no. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. Gracias por esa reacción, amigo. Bienvenido. Ya encontré la clave de cómo pasar este nivelito. Me equivocaba, que era lo pasar luego todo por abajo, es por arriba. Vamos por el Tanuki. Dice, regreso en un rato, amigo. No me siento bien, me empezó a doler la cabeza. Irse me la visión. Ah, caray. Puede ser la presión, es bien, ten cuidado con eso, amigo. Ojalá que se te pase pronto, muy buen, descansa un rato, amigo. Desde que te mejores, dice, como decir a lo loco, dice, que te mejores pronto. Tómate algo para el dolor y que te mejores, dice Ari. Saludos, amigo maníaco y chat. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Dice, bueno, entonces lo dije bien. Dice, sí, bienvenido, bienvenido. Dice, saludos, Alex, y bienvenido. Tony, hoy el trabajo no estuvo tan pesado. Buenas tardes, dice la granita. Vaya, estás muy buena aquí. Bueno, amigo, que no estuvo tan pesado. De hecho, no es de mucha ayuda, el Tanuki en el siguiente nivel, que ya es el castillo. No es de mucha ayuda que digamos. Vámonos. Juego mejor yo, dice Ángel. Mucho mejor, amigo. Ya tengo dormí muy bien y acabé el 3.87 y apenas lo acabé, terminé con Mario. Es que juegas demasiado tiempo, amigo. Creo que fue mucho tiempo. Y luego la desvelada. Por eso yo creo que te mareaste. Luego así pasa cuando jugamos por mucho tiempo, amigo.
Gracias, chicas. Dice, qué calor. Dice, me estoy derritiendo. Dice Francela, acá está medio frío, ¿eh? Ni de chiste juego soyillazo, dice Jesse. Ahora no es el fierro, Nuki. Gracias, Ari, Brian, gracias, amigos. No, espérate. Espérate, Danielita, que acabo la actualización, amiga. De veras, creo que no se puede pasar este nivel con Tanuki, ¿vea? Porque tengo que volar, a ver. No. Me da el de este. Ok. Sí, espérate. Creo dijo el Kawa, Danielita, que en un mes, a lo mucho 2 meses, ya entrega este hack actualizado. Nada más que sí le va a meter más niveles, le va a quitar el cinema de la muerte, contador de muertes y poner vidas infinitas. Pero parece que lo que le va a llevar más tiempo va a ser ponerle los nuevos niveles. Oh, no llegó. Ay, güey. Más sufrición, sí, le va a meter más niveles. Si van a estar como el barquito que le puso al Huawei, no van a estar bien brutales. Por ser el barquito que le puso al Huawei, está bien ropero. A ver, va de nuez. Eso, ahí está. Miedo al éxito, hacia adelante. Eso. ¿Lo podemos dejar? No, creo que no se puede tomar. Ok, le vamos. Más sufrición, dice Danielita. A ver, vamos a ver qué más dicen. Dice, no pregunto cómo hacer porque obvio se ve que muy bien sin ofender, dice Alex. Brutal. Sí, esperamos que no sean tan complicados como el barco porque sí está bien brutal el pinche barquito ese. Por eso coloqué el horario a las 7. Sí, amigo. Es que, como te digo, si comes por mucho tiempo y luego te desvelas, no, pues cómo no vas a estar mareado. Sí, está canijo andar así, mi buen Edwin. Ahí está. Confirmes, dice Jesse. No me recuerdo ese barco, terminé estresada solo con verlo, dice. Oh, tu amigo, pero leo la flor, cuídate por favor. Dice, si eres buena para jugar, a ver. Ay, güey. Sé lo que casi me caigo. Creo que, a ver. Tenemos cuidado. A ver, se me va a tocar. Tony, no es que vas a jugar el riff. Yo creo que mañana. Es que también quería practicar un poquito el Kawa Light. Pero si no, mañana. La verdad es que siempre los juego. Bien, amigos, creo que me aventé récord. 30 minutos en Retro Gamer. Creo que es lo más bajo que lo he terminado. Nada más es un mundo y tiene 30 niveles. Pero me tardaba entre 40 y 45 minutos.
30 minutitos, amigos, en Retro Gamer. Todo muy bien. Dice: hago mucho ratapoints. Dice: pero el buenazo es el Toño. ¿Alguien quiere dormir por 15 minutos? Dice: Yaso, dice Yaso, GG, gracias. Yo, Jesse, Alex, Jesús, Adriana, Francel, Ángel, Ari, gracias por tus yesos, amigos. Es que tengo rato que no veo el Tiburcio. Ah, me quieres ver sufrir con el Tiburcio, con razón. GG, Danielita, Brian. Nuevo récord, 30 minutos. Sí, en 30 minutos, amigos, ahora sí. Cállate, te esperas más, mi Tony. Diga, sí, mi Tony, gracias, me voy aquí. Cel, lo más bajo que lo voy a terminar este hack, creo que era como 40 minutos. Ya no chequé cuántas veces morí, pero creo que fueron poquitas. Yosa Redondo ha donado 10 estrellas. Muchas gracias por la ayuda. Nuevo récord, 30 minutos. Este Tony es un crack, dice Adrianita. Gracias, Adrianita. Todavía falta mucho para un crack, pero ahí la llevamos. Ahí tratamos de mejorarle de a poquitín. Ok, vámonos con el Cago Leite entonces. Luego dice que es crack, dice ese Tony. Vale, vale. Acá, amiguitos, el Retro Gamer. Vámonos con el Kawa Light Grass, mi Jesse, por esos 30 estrellitos también. Jesse Nena Linda ha donado 30 estrellas. Muchas gracias por la ayuda. Todo un crack, nuevo récord. Felicidades, mi Tony, guiñando el ojo. Gracias, mi Jesse. Dice, luego dice que es crack, ese Tony. Ah, ¿qué tal, mi buen Ram? Bienvenido, amigo. El segundo día, gracias por jugar el hack. Son pocos quienes se animan a jugar Retro Gamer Bros 3. Hiciste muy buen tiempo, saludos. Ah, muchas gracias, mi buen Ram. Bienvenido, amigo. Adrianita, gracias por esos 50 estrellitos también. Sí, es la primera vez que lo termino en 30 minutos. Ha donado 10 estrellas. Muchas gracias. La última vez en 40, creo. Muy fiesta de estrellas. Cara de fiesta, cara de fiesta, cara de fiesta. Gracias, Adrianita. Y gracias, amigo, por tantas estrellitas. En el torneo acabaré a duras apenas el Kawalite, el Wawis, y llegaré hasta el segundo castillo de ahí nomás. Diana Rex ha donado 50. Creo que sí puedo, amigo, además de practicarme un poquito más. Para mí, Tony, amigo lindo. Muchas gracias, Adrianita, por esos 50 estrellitas, amiga. Dice, saludos, mi buen Ram. Dice, saludos y bienvenido. Que el Kawa te mande felicitaciones. Eso no tiene precio, dice Ángel. Sí, la verdad que sí, pues es el maestrazo, el buen Kawa. Gracias, gracias, amigos, por toda esta fiesta de estrellitas. Dice, 10.000, dice, eres un crack. Gracias, Mancel, gracias, amiga. ¿Qué tal, Marian? Bienvenido, gracias por esa reacción, amigo. Bienvenido, mi buen Marian, a ver. Uy. De hecho, estábamos comentando de la actualización, mi buen Ron, de que le vas a hacer al Retro Gamer. Ok, ahí está. Y hola a todos, ¿qué tal, María? Bienvenido, ¿cómo estás? Yo el segundo castillo del Cowboy Light no paso. Es que se puede, yo creo que nada más es un poquito más de práctica, amigos. De hecho, a mí también luego son detalles que me hacen falta por mejorar. Sí, güey. Es que son un poquito de detalles que luego hacen falta por mejorar. Ewu Amaya, gracias por tu reacción, bienvenido, amigo. Ay, se me lagué un poquito. Me retrasó un poquito el lag, dice, bienvenido. GG, dice Ari, bienvenido, bienvenido. Ok. Mateus, gracias por tu reacción, amigo, bienvenido. Por su reacción, sotas, amigos, bienvenidos.
Ahí está. Dice Gigi, voy por Coca-Cola congelada. ¿Quién quiere? Yo. Ya ven que yo también soy bien deseoso del refresco. Ay, güey, se atoró. GG, gracias. Yo, Sari, dice de una. Yo, dice GG, gracias amigos por todos los pillazos. Menos a los que van llegando por ahí, dice. Voy a descansar, amigos, no puedo más con este dolor de cabeza. Nos vemos más tarde en el directo. Voy a dormir un poco a ver si se me pasa. Un abrazo para todos. Ya estás, muy buen Edwin. Que descanses, amigo. Échale, amiguito. Ojalá que este. Nada más sea un poquito lo de la desvelada. Ay, güey. A lo mejor nada más por la pura desvelada, amigo, lo que afectó. ¿Lo que sigo o no? No, lo hice a destiempo. Ay, no. Dice, recupérate, dice, descansa amigo, me sorprende que cada día te superas más, amigo, eres un pro. Gracias, muy buen Alex GG, dice Ari. No, todavía falta mucho, amigos, para ser este un pro, pero. Dale, ya vamos, dale, vamos, amigos. ¿En serio? Que mamilas me comió el güey. Alcanza a tocar. Les traigo ahora, Tony, para cuando unos tacos de carnitas. Yo invito, va cuando gustes el King. Ya sabes que yo no entro chido los de carnitas. Les invito papitas o quieren palomitas. Yo digo que papitas, ¿no? Palomitas, dice papitas. Ok. A ver, ahora sí. Vamos a trolear. Ahí está. Cuídense mucho, amigos. Pórtense bien. Vale, ya estás muy bueno. Para que se te quite pronto el dolor de cabeza, amigo. Para que te recuperes, muy bueno. Dice yo, palomitas. Ok, vente chiquitín. Ahí está. GG, dice Ari, gracias Ari. Vale, traía más para compartir con todos. Descansa y recupérate. Vale. Ahí. Ah, ¿en serio que me alcanzó a tocar? GG, gracias por esos días, amigos. ¿Otra vez? Ok. Yo invito a las achipapas para todos. Y más para el Tony, que cada día se supera más. Gracias, muy bueno. Ya estás, amigo. Ya soy, dice Granita. Vale. Ya estás, muy bueno, Alkin.
vez. Ese saltito está bien payaso, cómo se me dificulta. Al de entrar en la. En el cachito del camino. ¿Este no? Ah, otra vez. Creo que no lo puedo componer, si se puede. Se me juntaron los dos gusanos. Ahí. Okay. Dice, sí, ese saltito estaba bien payaso. Dice, sí, lo repetí como 1000 veces. GG, dice buen Brian. Es que tiene que ser como la mera esquinita, si no, no alcanza a meterse. Mario, gracias por tu reacción. Mateus, también gracias, amigos. Por tu dulcísima reacción, sotas. Ay, qué sonso. Vamos a ver si podemos matar al sol. No, lo perdí. Bueno, de modo. Dice Gigi, gracias amigos por sus yesos. 10 de 14 personas que quedan por acá, amigos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Creo que sigo. ¡Ah! Ay, güey, creí que no voy a llegar. Viene lo dificilón. Ahí, eso. Dice, ¿qué versión de Mario es esta? Dice Mario, es un Kaizo, amigo, se llama Kago Light. Es un Kaizo, digamos, como nivel intermedio, amigo. Ese nivel en el Kawamanku también tiene Atajo Mitoni. Es que el Kawamanku casi no lo juego. Creo que no, creo que el Kawamanku no lo tiene. Me parece que nada más lo tiene este, el Kago Light. Por eso me traiciona el joystick y se mete. Es que luego cuando lo hago a la derecha como que me marca hacia arriba y se mete. Ahí está. Bienvenido, dice el Kawa Light. GG, Chari, Brian, gracias amigos. Por sus guillazos.
A ver, luego aquí no me toca, se me pego todito a la izquierda, pero hay veces que sí me toca. No, ahí está. Aquí sí es un saltito. Y aquí es todo a la derecha. Dani, ¿me puedes enseñar cómo se hace el glitch? Yo lo he intentado, pero no me sale. Es que es en la mera esquinita, amigo, casi casi en la mera esquinita. Tienes que agarrarlo casi en la mera esquinita y... y ahí es donde se agarra el glitch. Okay. Sí, es en la mera, casi casi en la mera esquinita, amigo. Es casi casi en la mera esquinita, Maiko, ahí es donde se atora. Si lo haces un poquito como en medio del bloque, no. Ni en medio del bloque, ni tanto a la derecha, es en el mero, casi casi en la mera puntita de la esquina, del lado izquierdo. KQ, gracias por tu reacción, bienvenido, amigo. Si es más o menos, está ahí, amigo. ¿Qué tal si también da Arturo? Gracias por sus reacciones, amigos. Bienvenidos. En serio, ¿cómo fue a tocar este, güey? Ay, si serás. Ya llegué, dice. ¿Qué tal si también da? Bienvenido, amigo. Y la ganita Jessy, gracias, amigos. Feliz tarde a todos, ¿qué tal? Bienvenido, amigo. Pinche Castillo, ¿cómo me costó pasarlo? ¿Cuál es ese? De hecho, está sencillo, amigo, no está muy difícil que digamos. Transita, mira, ¿cómo andamos, amigo? ¿Cómo andamos? Ok. Le calculé mal. Saludos, Dab. Dice que show. ¿Qué tomas ahí? Ya me tocó este güey. Ok. A ver, ahí vamos. Vamos a ver si no me traicionan las medusas. Mil pinches traicioneras, ¿eh? Hijo de tu Mauser, ¿en serio? Me están troleando las pinches medusas. ¿Qué show? Dice Lady, ¿cómo estás, amiga? Dice bien, amiga, ¿y tú? ¿Qué tal, mi buen gamer? Bienvenido, amigo. Por esa reacción, bienvenido, amigo. Pinche medusita, me están trolando al último las pinches medusitas esas. Eso, un poquito más despegado. No manches. Ay, saludos, bro. ¿Qué tal, gamers? Bienvenido. Muy bien, gracias. Disculpen, amigos. Es que no ando en mis mejores momentos. ¿Qué te pasó al Kindle? ¿Qué tienes, amigo?
Ah, no, todo por... Me detuve un segundo y por eso se atoró. Dice, ¿qué show? ¿Cómo andas, amiga? Justo menciona lo de las medusas y pasa que troll. Dice, ¿cómo andamos? Bien, amigo. Muy bien, mi buen gamers. Ok. Ay, no, qué tarugas ando haciendo de veras. Ya ahorita lo pasamos. Dice, bueno, Dab dice, bienvenido, bienvenido. Okay, ya va. Soy José, gracias por tu reacción, mi buen amigo. Chinga. Ay, regreso, quiero tener la ropa, dice que dice, así no es, dice buen Brian. Ya, ahorita lo paso. Está poniendo ahí. Vale, amigo, ojalá termine rápido. Aprovecha el solecito. Porque está medio nubladón, ya, tú vamos a pasarlo. Bien. A ver. Me está pegando el pinche botón. No quiso brincar el güey. Y se va el amigo, ojalá termine rápido. Aquí tomando nota de los niveles para practicar, dice. Y es sí. Ya vamos a pasarlo ahora sí ya. Es como que me morí muchas veces aquí. A ver. Cristian, gracias por tu reacción, mi amigo. Luego le moví una configuración, amigos, al OBS. Quise probar otra configuración y me salió peor. A lo mejor por eso me están tirando un poquito más de lag. Ahí está. Dice, por lo que pasa, Tony, es que tú sabes por todo lo que estoy pasando, pero ni modo, dice el buen Alkin. Sí se puede, claro, se puede, dice. Vale, gracias amigos, ¿cuántos somos? 17, gracias amigos, esas 17 personas que están por acá. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Este cuál es? Ah, sí. Dice GG, dice el buen Brian, dice Cristian, también, gracias amigos. Oye, pensé, oh, no, no, por favor. Tenía que trolear a este güey. Okay. Gracias por compartir, mi buen Alex. Bienvenido, amigo. No, la cambié está como estaba porque, ¿qué? Noto un poco más de lag, sí, ¿verdad? Pues yo lo dejé tal como estaba antes, nada más que...
Ahorita lo voy a checar otra vez. Supuestamente yo lo dejé tal como estaba. Tono, Elber, gracias por tu reacción. Gracias, amigo, por su reacción. Bienvenidos. Sí, se me hace que a lo mejor me faltó acomodar algo por ahí. Porque sí tiene un poquito más de lag, ¿verdad? Y es que probé esta configuración y salió peor. No, no me gustó. Me salió peor la configuración. A ver, ¿dónde vamos? Dice, eso es todo, dice, bienvenido. Lo bueno que me avisaste para no, ¿qué? Para no modificar el mío, de por sí no lo entiendo del todo. No, ya, a ver si te paso. ¿Cómo vas ahí? Creo que mañana o al rato, si puedo, te paso mi configuración. Para que la pongas exactamente igual a la tuya, porque como van casi de lo mismo de computador, bueno, de recursos, yo creo que te va a servir igual esta configuración. GG, es buen Brian, gracias, amigo. Tantito más esperado. GG, gracias, amigos. Dice, espérame tantito, ahorita lo leo. Dice que me sale de mucha ayuda, Gratmiton. Y sí, te la voy a pasar exactamente la que yo tengo. Yo creo que sí, te funciona bien. Gracias por ese yeso, Adrenita. Gracias, amigos. Esas 19 personitas que andan por acá. ¿Qué tal, Mane? Bienvenido, Mane. Gracias por esa reacción, suelta, amigo. Ay, güey, se me alcanzó a tocar. Ok, la pistola. Chinga. Ahí está, ahora sí ya. ¿Qué tal, Mane? Bienvenido, Elber y Tony. Gracias también por sus reacciones, amigos. Ay, me alcanzó a tocar la bola. Vengo a hablarte de la iniciativa Kaizo. ¿Qué tal, mané? Bienvenido, amigo. A ver, dime cuál es esa iniciativa, como que me interesa. Hola, bro, ese es tu nuevo seguidor. ¿Qué tal, Yogan? Bienvenido, amigo. Bienvenido, mi buen Yogan. Gracias por agregarnos. ¿No? Ok, a ver. Va. Como que se me interesa esa nueva iniciativa. Ahora sí. Quieto. Dice, bienvenido, Mane. Dice, bienvenido. Dice, Dios, gracias. ¿Qué transita, mi buen Mane? ¿Cómo andas, amigo? A ver. Ahí. Dale, vente, chiquilín. Chiquitín.
GG, gracias por ese guillazo, mi ese va. Gracias por ese guillazo, Adrenita, Alex, yo, gracias amigos. Por sus poderosísimos guillazos. A ver, espérame tantito. Dice, aparentemente un malévolo villano llamado Lokaizo viene a hacer desastres en el Facebook Gaming. Y solo un grupo de supercaiseros pueden detenerlo. ¿Me puedes llamar Fury? Mane Fury. Ah, ok, vale, vale. Ya está mi buen Mane. Mi buen Mane Fury. Vale, vale, ya estás, amigo. Creo que lo dejamos despegado, ¿no? ¿O sí? De hecho, se pronuncia Fury. Ah, ok, Mane Fury. Vale, vale, amigo. Vámonos a agarrar el atajo, amigos. ¿Qué pasó ahí? Como que se revoló el huevo. El centro está de pelo, dice. ¿Verdad? Ok. Ay, güey. Como que vamos a matar a una pinche garganta. Gracias, amigos. Todos los que están por acá, bienvenidos. Dani Pex, a pasar el nivel como es. Ay, güey, saltó demasiado. A ver, espérame tantito. ¿Lo hice? Pero no me voy a jugar el Calm Bros 3, el Calm. Pero ¿cuáles hacks has pasado, amigo? O sea, sin grabar, o sea, que ya dominas bien. Es que el Calm está muy rudo, amigo. Yo ayer lo jugué y sí lo terminé, pero sí está muy rudo, amigo. Tienes que llevar más o menos un proceso. Ok, ya la había calabazado porque perdí este. Había perdido la velocidad. Sí. No vas a calabazar, güey. Bien. Eso. Ok, dice. Sí, dice. Pinche mucho mal colocado. Pues a Riff más o menos solo me pasa pasar el mundo del diablo. No. Pues a Riff más o menos solo me pasa pasar. Me falta pasar el mundo del diablo nada más. Pero ese es el super guaguis, ¿no, amigo? Porque el Riff no tiene mundo del diablo. Creo que te refieres al Wawis, amigo. Yo digo que deberías practicarte un poco más el Kaizo o el Sheffy, porque si estamos rudo el Khan. Estoy creando un Kaizo donde el personaje sirve como principal y se mira bien chistosito. Ah, no sabía que fueras creador, amigo. Creador de hacks.
¿Pero el Kaizo es de Mario World, amigo, o de Mario 3? Y ya son. El Saltona le cambió el nombre, se llama Señor Paciencia. Definitivamente GG. No, no se crean, hay veces que este. A veces sí me desespero. Ya ves, ya ves que sí. Sí me desespero. El chef es muy complicado. Sí, pinche salto medio todo no me logro dominar bien. Pues Mario 3 dice. Estoy empezando apenas, estoy aprendiendo algunas cosas más complejas y es de World. Ah, ok, amigo. Se la botita. Vale, vale, mi buen este. Mane. Y es que luego el World es más difícil porque tiene muchas este. Dinámicas ahí. Como tiene una gran variedad de sprites. Adelante, ok. No, otra vez. Ay, este güey no lo golpeó. La tutsubota. Lo que más se me complica en el chefi es el salto medio aire. Vamos igual. Vamos exactamente igual, amigos. Ok. Ay, no. Más arribita. Ahí. Si en el World puedes lanzar hacia arriba y otras cositas así. Aunque el Ramsey si tú no, nunca está donde en el 3 puedes lanzar hacia arriba y agarrar los Shell Jump aunque caiga sobre ellos. Ah, sí. ¿Sabes cuál tiene esa dinámica? Es el Orco, amigo. Yo el otro lo intenté jugar y más pasé un nivel. Es que como yo juego con el joystick se me complica demasiado. Ya me acostumbré yo a jugar con el joystick. Ya se cuenta que cuando quiero aventar este un caparazón hacia arriba. No, hacia el costado, perdón. Como juego con el joystick luego me marca hacia arriba. Y se me dificulta mucho esas dinámicas. Ay, qué mam. Qué mamilas. ¿Te das cuenta que luego quiero aventar el caparazón hacia un costado? Y como juego con el joystick me marca hacia arriba. Y no, pues ya mejor lo dejé por la paz, ya no lo jugué. Dije, no, mejor no lo juego. Solamente hasta que consiga un control nuevo, yo creo. Alex, bienvenido, gracias por esa reacción, amigo. Bienvenido, mi buen Alex. Está más difícil con el joystick, ¿cómo puedes? Dice, y sí, claro. Ya me acostumbré, amigo. Ya todos los quesitos que yo juego son con el joystick, amigo. Tiene mucho que no juego yo con la cruceta. Y luego me dicen eso mismo. Usa la cruceta, pero ya me acostumbré. Esta. Ya me acostumbré yo al joystick y ya tengo mucho tiempo jugando yo con el joystick. Ay, güey. Ay, me andaba atropellando la pinche plantita.
Todos me dicen, no manches, ¿cómo puedes con los joystick? Pero yo que ya me acostumbré, amigos. Dice, ya no te he tirado copy, ya no, Alex. Bueno, en estos últimos dos streams ya no, amigos. Pero hace como 3 días todavía me tiró cuando jugué el Super Po, y creo que también cuando jugué el mini panquezón. Dice, a ver, espérame tantito. Entonces, casi, ¿cuál me recomiendas tú, Tony? ¿Cuál caso me recomiendas tú practicar? Es que si ya jugaste Kaguya Life y Super Wawis, amigo, podrías jugar el Kaizo, me parece. Creo que puedes jugar el Kaizo y de ahí brincarte al Sheffy y luego del Sheffy al Calm. Aunque también podrías jugar al Gidop. Ah, ¿sabes cuál? El Gidop. El Gidop tiene muchas dinámicas parecidas al Calm. Este yo creo que está bueno para que también agarres un poquito más de nivel ahí en esos amigos. Bota, bota y no es pelota, dice. Ándale, tú te recuerdas el comercial. Está más difícil con el joystick. ¿Cómo puedes? Dice el buen Manner, dice Jesse, claro. Dice: uno más de sus habilidades especiales que se una a la iniciativa Kaizo. Ted, como te digo, el King, yo creo que el Kaizo, amigo. Y de ahí te brincas al Get Up, Get Out. Y ya después, yo creo que el Calm. Kamikaze Maníaco dice: es que si ya te acostumbraste, es como si empezaras de nuevo. Es que, ¿qué crees? Que yo hace años jugaba mucho con la cruceta. Pero cuando empecé a jugar aquí en la computadora, me acostumbré ya mucho al joystick. Saludos, joystick, bienvenido. El Get Up no es complicado. Entonces, júgate al Kaizo y el Sheffy, amigo. Digo que Sheffy, Kaizo y Calm, que Riz. Sí, pues entonces júgate al Kaizo, amigo, y el Sheffy. Dice gracias por tu reacción, bienvenido, amigo. Ok, vámonos. El nivel amado por todos. Ay, güey. El nivel amado por todos. Ah, no, ya era salto alto. Ok. Es que el Kamikaze tiene un chingo de bloques ocultos, amigo. Casi no. La otra vez jugué el Kamikaze y creo que nada más lo llegué a la mitad. Ya no lo terminé. Ahí está. Jorge Oropesa, gracias por tu reacción, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, buen Jorge? ¡Ay, qué tarola soy esa! Aguántenme tantito las carnes. Ay, güey. Ay, güey, ya me dio hambre, amigos. Hablando de carne, ya. Ya me dio hambre, tía. A ver. Vámonos. Aunque me van a mancar, pero bueno, dice el buen Alkin, bienvenido. Entonces las arecas se van a practicar todos esos GG, vale, ya está mi buen Alkin. Gracias por ese, ya está mi buen Ryan, amigo. Aquí llegando mi buen Tony, ya estás mi buen Jorge. ¿Te gustan los churros de Don Ramón, maníaco? Sí, cómo no. Son los chidos. Son los buenardos, los del Don Ramón. Bueno, que en sí los hizo la doña Florinda, ¿no? Y si ya sí confirmo, eso lo necesitamos. Ok. ¿No comiste algo antes de iniciar directo, Tony? No, ya sí. Ahora sí, no comentes de empezar a jugar. Sí, ahora noche taco. Pero no chataco, amigos. Las nubes de Akatsuki. O como pronuncian, ¿no? Los de la serie Akatsuki.
rata, los de amigos, dice gracias, Jessy. ¿Y los qué? ¿Y los periquitos, gamer? ¿Dónde andan, mi buen Tony? Ahí están, amigo. ¿No se escuchan ahora? Yo creo que la orden de juego de los Kaizos es el Sheffy, el Kaizo, el Calm, el Riff, el Mini Kaizo, el Slasher y el último el Mitch. Que es el más difícil. Parece que primero va el Kaizo, amigo, y de ahí el Sheffy. Parece que sí, el Sheffy es más difícil que el Kaizo. Y creo que los demás van bien. No, quién sabe. Yo la otra vez jugué el Mitch. Y sí le fui grabando y pude llegar al nivel de los... el tanuki que vuela, pero... yo no puedo volar por mucho tiempo porque se me acalambra el dedo. Pues me quedé atascado en ese nivel. Pero yo veo más... no sé, como que yo siento que está más perro el Mini Kaizo. El Slasher creo que voy en el nivel 3. Ya no, yo no lo he jugado. Es que sí está muy difícil, está muy cañón. Luego con las malpastadas, mi Tony. Yo agarré nivel jugando a los locos. Sí, ahorita, a ver si termino rápido, amigos. Se me ha hecho un taquillo. Un taquito gamer. Ay, güey. Un taquito gamer, amigos. Ay. Un taquito gamer, amigos. Ahí está, ya salió el Plautón. Es que el bloco también tiene ahí varios nivelitos difíciles. Es un poco troll el hack, pero si hay dos o tres cositas ahí también como de tipo Kaizo. Ay, qué. A ver, por si ya son mi buen Brian. Gigi, Jesse y Jesse. A ver. Ay, pinche perro. Ay. Nel, el Mitch está más fácil que el Slasher, lejos. ¿Sí, verdad? Es que quién sabe. Yo también el pinche el Mini Kaizo yo lo veo muy perro. Es que los nivelitos, bueno, las dinámicas que tiene el Mini Kaizo, no sé. Ya ven el nivelito ese de ir brincando sobre la cabeza del perro. Y eso de saltar y aventar el caparazón mientras saltas. Están muy rudos esos gats. Ya ves que yo apenas se puedo con el Sheffy, el Calma, el Riffy, ya los paso, pero todavía me falta. Oh, me tardo demasiado en varios niveles. Oh, que la pistola. Súbete, güey. ¿Quién sabe por qué cuando hablo últimamente como que me da tos, amigos? No sé si... ay, güey. No sé si me haya hecho daño algo. Oye, oh, GG, Sadranita, Samuel. Se me hace más difícil Mitch que el Slasher. O quién sabe, amigos. Bueno, tenemos que preguntarle al experto que es el Cago, amigos. ¿Ya ve que él ya se jugó todo eso? Yo creo que él sí podría decirnos, ay, no, yo la cagué. ¿Cuál es el más difícil? Chinga, qué pex. ¿Qué pasa con esto? A ver. A ver. Well, gracias por tu reacción, mi amigo. Bueno, los tres sí se llevan el título de los más difíciles, ¿eh? Tanto el Mitch como el Lasher como el Mini Kaizo, los tres también cabrones. También cayendo los tres.
Ah, por esa reacción se compartimos un cual. ¿Otra vez? ¿En serio que lo estoy calculando mal el pinche salto? Ok. Dice, se me hace que esa molestia de la garganta es por lo que ya te había comentado y luego sin poner con mayor razón. ¿Crees que es eso? Ok, ya veo. Ay, no salté tiempo, ay, chico. Gracias, amigos, esas 10, 11 personas que me han por acá. Bienvenidos. Ya, ahorita lo paso, ahorita lo paso, amigos. Pues a ver también cuál podrás jugar, el juego hasta el retro y el castle, mi buen. Bueno, el King también están muy buenos. Como ven, a mí se me gusta mucho el retros. Ya ven que hay poquitos que se animan a jugarlo. Pero como que no les gusta, o a lo mejor porque no tiene vidas infinitas, como que no. Pero digo que está chidito. Creo que está muy chidito el retros. A ver. Es muy ingrato tu reacción, Gabriel. Gracias, amigos, por sus reacciones. Te lo puedo asegurar, dice Jesse. Nena, tira de las orejas. A ver si a ti te hace caso. Vale, vale. Oh, no voy a llegar. Ok. Otra vez. Ok, amigos. Ay, se me olvidó la piedra. Parece que es la calabación. No seas mamila, sincero que me tocó. Hay que tomar cartas en el asunto. Dice, buenas tardes y qué transita, amigo. Bienvenido, amigo. No puedo poner bien. Y así juego yo, amigos, con el joystick. Ay, se me olvidó esa pinche piedra. Así que no lo alcanzo a esquivar, Se me olvidó esa pinche piedrita. Gracias por esa compartida, me voy a desmin y por la reacción, amigo. ¿Cómo te sientes, amigo? ¿Cómo te sientes, buen desmin? Ay, güey. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ok. Gracias por esas 30 estrellotas, buen desmin. Gracias, amigo. Edwin Andrés Peña ha donado 30 estrellas. Muchas gracias por la ayuda. Vamos, jefe, eres el máster de máster. Gracias, me voy a Edwin. Gracias, me voy a Edwin por esas 30 estrellas, amigo. ¿Con qué te sientes mejor, amigo?
Qué pensativo. Ay, en serio que no salté bien. Ok. Dice, gracias por el apoyo, dice bienvenido. Chiludo, gracias por tu reacción, bienvenido amigo. Gracias por agregarnos, sí, por esa reacción, suelta, bienvenido. Ok, a ver. Gracias amigo. Por tu reacción y por agregarnos. Bueno, pues no, no, no. Dominic, gracias también por tu reacción. Y me tardé. Ya. Malo que eso. Me tardé. Es que como volteé a ver las alertas, perdón amigos. No se preocupen, ahorita lo paso. Dice. Este vato trae tax. ¿Cuál es tax, amigo? Bienvenido. Chocolate, chocolate, que pachi, que pachi, vamos, y un poquito para ti y la caina, la gracias, muy buenas por las 100 estrellotas, amigo. Muchas, muchas gracias, muy buenas, bienvenido. Ay, güey. Edwin Andrés Peña ha donado 100 estrellas, muchas gracias por la ayuda. Chocalas, chocalas, que paso, vamos allá un poquito para ti y la cainala. Vale, muchas gracias, muy buenas, Edwin. Por las 100 estrellas, amigo. Ay, chingón, me ciscó la pinche balita. Ya ahorita lo pasamos, amigos. Ahorita lo paso. Me ciscó la pinche bolita de fuego. A ver qué más dicen. Bienvenido para el taco y la soda. Ya está, mi buen gracias por estas 16 estrellas, amigos. Y falta que no llegue. Ya llegó. Gracias, Mona, por las 16 estrellitas, amigo. Edwin Andrés Peña ha donado 16 estrellas. Muchas gracias por la ayuda. Para el taco y la soda. Vale, ya están, buen Edwin. Gracias, amigo, por las 16 estrellitas y por las 100 anteriores. Ok. No seas. Ay, ¿en serio que se? ¿En serio que se desapareció? Qué pinche troleo. Hasta aquí tengo el pan destacado, dice jejeje, dice el buen Edwin. Sí, con las dos cuentas. Con tus dos cuentas, amigo. Ay, no manches. Esos son ustedes que más hace falta por afinar, amigos, aquí en el Cabo Light. Esos detallitos son los que nos faltan por afinar. Ese tipo de detallitos. Amigos, estos detallitos son los que me faltan por afinar. Esto también, a ver. Otra vez. Manté demasiado. Edwin Andrés Peña ha donado 10 estrellas. Muchas gracias por la ayuda. Gracias, buenas por las 10 estrellitas. La lluvia de estrellitas, amigo, muchas gracias. Edwin Andrés Peña ha donado 10 estrellas. Muchas gracias por la ayuda. Transita mi cero, bienvenido, gracias por esta reacción. Edwin Andrés Peña ha donado 10 estrellas. Muchas gracias por la ayuda.
Gracias por esa. Por esa lluvia de estrellitas, mi buen Esmin. Pero tengo que checar también esa pinche configuración. Porque si ahora me tiro más pinche lag, ¿verdad? A ver, hasta que salga. Ahí. Otra vez. Me estoy adelantando demasiado, amigos. Tengo que esperar un poquito más. Para que avance. Pero es bro, trata de ir a la distancia de la plataforma que no se aparezca. Sí. Me estoy adelantando demasiado. Oh, me tengo que esperar un poquito más. Pero ahora cierto, ya me espero. Transita, mi buen cero. Bien, amigo. Chingas, saludos, gran cero, bienvenido. Vamos, perdón, de vista la plataforma, si no se desaparece, amigo. Sí, mira, esos detallitos. Sí, casi, casi me morí por puras tonterías, amigos. Casi, casi. Todas las motos que llevo son por puras tonterías. Hoy. A ver. ¿Por dónde voy a llegar? ¿Qué mamón? Uy, no, pinche dolor del colon otra vez. No, no manches. Ahora sale bien horrible, amigo. En la plataforma toca decirle la tuya en vinagre. Llegó el cero pesadilla, que vuela el misero. ¿Ya fuiste a la cargation o a la miadation? ¿A la cargation o la miadation? Ok. La tuya en vinagre. Ok, como lo dice el cero, ¿no? Voy a checar esa pinche configuración del OBS porque sí, miren. Pinche lag, pinche lag. Bueno, hubiera dejado la configuración que ya tenía. Se metieron un ligero lag. A las dos al mismo tiempo, dice. Dice, no, este es el nivel. Ya nada más esa pinche plataforma. Ya, ahorita lo pasamos, amigos. Ahorita lo pasamos. Ok. A la cargation y a la meadition. Ahora cuando puedas este cero, pruébate el cabrón que te pasé, amigo. Este ya no se bugueó en los créditos. Es hasta que salga, ahí. ¡No manches! Ok. Dipex, la bronca de jugar con joystick, amigos. Te pegaré a chorro, mi cero. Voy a seguir recostado un poco, amigo. Cuídate mucho. Ya estás, muy buen. Es bien hecho, amigo. Para que pronto te sientas mejor. Sí, otra vez me está... Espérame tantito. Otra vez me está dando el dolor en el colon otra vez. Ah, no manches. ¿No te han recetado nada, Stelkin? O sea, ¿no tienes, llevas ahí un tratamiento o algo?
Ha de doler bien pinche feo, ¿no? A ver, ya estuvo suave, ¿no? Pinche plataforma de porquería. Ya estuvo suave, ¿no? Ya me cansaste, ya. Vámonos. Te di chance, pinche plataformita, de que me trolearas. Ok, vámonos. Vámonos, que aquí espantan. Oh, yola. Van a salir chuecas las balas. Ok. Ya casi, amigo, tú puedes seguir, Cedranita, Jessy, gracias por sus yazos. Amigos. Ok. Ay. Sigo, sí, vámonos. Ok, amigos, vámonos. Dice, pues no he tomado nada, mi Tony. Se me acabaron las pastillas. Hay que comprarse otras, el King. Hay que comprarse otras, amigo. Si no, ¿cómo te vas a quitar ese dolor? Hola, soy nueva. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida, amigo. Bienvenida, Pati. Solamente tengo para la depresión y mi ansiedad. Bienvenida, Gigi. ¿Y cuáles son las que te re... Gabriel, gracias por tu yeso, perdón. Amigo, y Jessy también. ¿Y cuáles son las que te recetaron, Alkin, para el dolor? ¿Cuáles fueron las que te recetaron, amigo, para el dolor? Ya voy, ahorita te meto. Ay, no, era la tortuga, se me olvidó. ¿Y cuándo? Nuevo Cuphead. Híjole, no sé si me lo aguanta la lab. Espérenme. No sé si me lo aguanta la lab, mi buen Alex, porque tiene poquitos recursos. No sé si aguanta mucho. Digo, necesita muchos recursos el Cuphead. Como la lab tiene bien poquitos recursos, amigo. No sé si los voy a aguantar. ¿Qué dice? Tony, te noto la garganta irritada. ¿Sí, verdad? Llevo unos días así. Unos tragos le recetaron por olvidar el dolor, Tony. No puedes hablar mucho, amigo. A ver, ahora sí, esa es la tortuguita. Ahí. Okay. Tragos, según dicen, que cuando te enfermas de la garganta, que con unos tragos de tequila, ¿no? Bueno, según eso dicen, pero quién sabe. Luego dicen, échate unos tragos de tequila y luego te curas.
Pero quién sabe si será cierto, ¿no? Yo nunca lo he puesto a prueba eso. Sí, luego dicen, échate un trago de tequila y con eso quedas como nuevo. No, Samuel. No alcanzó. Ay, eso. No me troleas, pinche bola. Vamos para acá. Ahí. Está. A ver, déjame ver, dice Gigi, gracias amigo, dice, ese pastel tiene un nombre todo extraño que no me acuerdo. Vaya, está el King. Ya está mi buen el King. El canal electrónico con los tragos de tequila. No mancha, creo que me chingo mala garganta. Yo no estoy acostumbrado, amigo, a beber. Creo que esa cosa está bien pinche rasposa, ¿no? Es bien pinche rasposa, ¿no? Creo el tequila. Lo vas a echarle, Tony, al tequila. Nah, no manchen. Depende de qué tan te traiga la garganta, pero en tu caso no aplica mi Tony. Cervecidina, creo que era, ¿no? GG, gracias, mi buen Marian. La caguamin, la caguamilina, ¿no? Gracias por ese yazo, mi buen Brian. La caguamilina. Dicen que esa es buena, ¿no? Ok. No, como yo les digo, amigo, yo nunca he estado, ebrio. Ya, eso, gracias. Y sí, yo nunca he estado pericles, amigos. Sí, yo desconozco que es estar pericles. GG, dice Jessy, la granita, gracias. Ay, güey, no, no. Ya ando calabaceando. Ok, vámonos. Gracias amigos por su yazo, sí, a las personitas que andan por acá. Muchas gracias amigos. Ahí chiquilín, eso es. Bonito Mario. Aguas aquí. Pásale. Órale, güey. Ya somos dos, Tony. A ver, ¿cómo? Hoy dos sordos al tequila. Sí, sí, sí. No, yo, Tony, me han contado que sientes aliento de dragón. Después de la cruda, pero como sabe, como te digo, me han contado. Vale, vale. Mientras solo te hayan contado, amigo, todo bien. Sí, luego me dicen, ¿qué? ¿Por qué no te echas una caguamita, una chelita? No, que no bebo. Antes no bebo, amigos. Yo no tomo ni consejos. Bueno, consejos sí. No, 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 no. Ah, ya ando regando. Ok. Ahí está. Pura coca, cola, ¿verdad, Tony? Ni tequila, nada, no tomo nada, Alex. Nada, amigo. Yo nunca he estado ebrio. Fíjense que yo dejé de tomar mucha Coca-Cola porque ya no me gustó el sabor. Lo que tomaba yo mucho era bueno, antes sí tomaba mucha coca y Pepsi. Pero como empezaron a bajarle como la calidad, como que no tenía gas, y dije, ¿saben qué? No me gusta. Y empecé a tomar mucha Red Cola. Y hasta apenas que también le bajé la Red Cola, ya me echo como un paso a la hora de la comida. Pero ya no tomo tanto como antes, ya procuro tomar un poquito más de agua. ¿Por qué no le gusta beber mi Tony? ¿Qué crees que no me gusta el sabor, el King? No me gusta el sabor ni... Y estoy seguro que ni me va a gustar el estado.
de estar todo crudo y borracho, ¿no? Excelente, que único vicio sean los caizos, ¿sí? Ese es el puro Mario. Toma una chela, ese es buen consejo, dice Héctor. Yo solo tomo decisiones, vale, vale. Si una chela bien helada, ¿no? Para que se me cura la garganta. Sí, muy bien, mi Toño. Ok. Ah, este pinche castito luego me da broncas también. Luego se ponen mamilas. Luego sí me tarda un poquito el pinche castillo. ¿Ah? Se me olvidó el pinche fantasma. Ok. Ahí está. Dice, bienvenido, así me pasó el sábado, me pasé de tragos, me emborraché. Bienvenido, me encanta la Coca-Cola, dice Gabriel. Dice, concuerdo contigo, amiga. Recuerda que con las chelas, si tienes estrés, tómate tres. Y si ves que no hay remedio, tómate litro y medio. Vale, vale. Tomaré muy en cuenta ese buen consejo. Como les decía yo luego antes... Ay, güey. Como les decía yo luego antes, tomaba mucha coca y Pepsi. Pero dejé de tomarlo porque les digo que como que ya no tenía gas. Como que dije, nah, esto ya no sabe igual. Y dejé de comerlo. Esta parte de que luego se me dificulta aquí. Que me dificulta, perdón. Esta. Esa pinche parte es la que me da bronca luego. Alguien, si estás tan enfermito, no deberás beber, amigo. Haz haz caso a esos consejos, mi buen Alguien, no bebas, amigo. ¿No? Sí, esa pinche partecita del castillo es la que luego me da broncas. Va a ser nada más brinita porque no está muy nublado. Dice, yo solamente tomo también malas decisiones. Hasta el salto agachado, Tony, para que no toquen los picos. Creo que conviene más pasar chiquito allí. Creo que es más fácil estando chiquilín. Ay, qué. Esos son los pinches detalles que me faltan en este castillo. Chuchu, tururum. Dice, a ver, espérame tantito. Ay, este tarado es otro. Ah, que la pistola. Ya ahorita lo paso, amigos. Oh, que la chinampa. Ahí. Eso, Tilly. Ah, no, espérame. Hace para acá, güey. No, ah, chinato por voltear. Ah, que la pistola dice el salto agachadito.
No, lo que pasa ahí en esa parte creo que es que salto con miedo, amigos. Como que salto con miedo. Creo que por eso es que no llego. Siempre como que salto ahí con miedo. A ver. Ahora haciendo tatores, güey, bien. Bien, tus huracanos. No seas mamón. Se ven, ya le andaba calabaciendo ahí. ¿Cuántas muertes haces en el Mario Medallas? No, Félix, no lo he jugado, amigo. ¿Qué crees que no he jugado? Casi no juego el chiquito Medallas. Definitivo, revisa la configuración ya que termines, porque ya no había tanto lag, mi Tony. ¿Cómo se me ocurrió moverle? Pero bueno, ya que. Chale, ahí sí no te miré mucho, men. Ando alterado aquí en la chamba. No te preocupes, mira, ya estás, amigo. Ya sabes que. Primero lo que deja, amigo. Sí, estamos acá platicando, amigo. De las Kawasakis. No te preocupes, mi. Buen dab. Ok, a ver. Ya, no estoy molestando mucho tiempo. A ver si me da chance, híjole, es que llevo un poquito tiempo. Me tengo que por aquí. No, no vuelve a este pensativo. Ay, noto por no. Me desesperó el tiempo. Sí, no te preocupes, mira, ya estás, amigo. Sí, tan voy a checar esa configuración otra vez, y sí. Sí, es que vi una configuración, dije, ah, como que se ve buena, a lo mejor me va mejor, y no, salió peor. Métete, güey. Ok, a ver. Más, más. Si sí se puede, Goto, amigo. Entonces nos vemos, no soporto más este dolor, ya estás, me voy al King. Ojalá que se te quite pronto, amigo. Ya estás, me voy al King, no te preocupes, amigo. Diego, ¿qué tal, Diego? Bienvenido, gracias por tu reacción sota, amigo. Ok. Ay, qué. El showman, ya más tarde con calma después de que comas algo, mi Tony. Sí. Ay, no, qué tarugada, siempre hago en este castillo. Ok. ¿Qué transita, me digo? Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Ya pásalo, ya voy. Y no les olvides, mi Tony, siempre te estaré apoyando para que cada día seas mejor, vale. Muchas gracias, mi buen Alkin. Por todo el apoyo, mi buen Alkin. Ya voy. Un pinche detallito que me falta luego en ese pinche castillo. Bueno, imagínense en el 3.0. Este castillo mamator. A ver.
Bien, bro, ¿y tú? Aquí sufriéndole, amigo, con ese pinche castillito. Mamilas. Compartimos, buen mane. No, ay, tengo que checar esa pinche configuración. Pinche lagazo, chihuahua. Tú, gracias, amigos. Esas son importantes que ven por acá. A ver, ¿qué sigue? Ah, sí. Vamos a recuperar un poquito de tiempo. Y... ya, córranlo, dice la Joss. ya voy, chihuahua. A mi opinión, siendo que esos detalles mínimos hacen que te presiones y pues eres un buen jugador, amigo. Dale ese miedo al éxito, crack. Gracias, muy buen. Bueno, Alex, son pinches detallitos ahí. Porque todavía todo lo paso, miren. Y hasta aquí salgo grande, miren. Además es la otra parte. Que me causa pinches bronquitas. Estas son las partecitas que me dan bronca. Esta. Y no. De veras hay que sale si llego grande. ¿Sale una cola? Sale una flor. ¿Quién sabe? Eso creo que no lo he comprobado, amigos. Vamos, apúrate, cosa. Ahora sí, buenas pedazos de animal. Eso, ¿qué te cuesta, güey? Nada más son tus detallitos, amigos. Rápido, quite. ¿Nunca se les ha pasado que la bola se les va para abajo? A mí sí ya me llegó a pasar. No me acuerdo qué estaba haciendo. Y cuando maté al pinche al boom, pum, que se me va la bola para abajo. GG, ¿a poco se presionan? No, que se el caso master que acá más chicharrones truenan. Relax, ¿eh? Ay. Ah, bueno, ya vámonos en la cama. Vámonos así. No muy papas fritas, ¿eh? Como ven, amigos. No muy papas fritas, sin chillo. Excelente, bro. Ya pasas de ver más, empieza el like. Que necesita mi cero. Se me complica nada más esa partecita. Esa, la de antes de tomar el hongo. Es la que me da broncas ya de ese pinche nivel. Oh, ahí está. Ya me arrojo la tripa, amigos. Yo creo que terminó aquí ya. Yo me voy a comer, ya tengo un chingo de hambre, amigos. Thank you.
Ay, bueno, ya. Comiendo más el chiquito. Uy. Vamos con el lagazo. Sí. Sí, voy a tener que volver a checar la configuración. Mejor ni le hubiera movido al OBS. Ah, Pinche bola en tu jechu. Querías trollar y no pudiste. No. Que transita no es, gracias por tu reacción, amigo. Bienvenido. Ok. Ahí le llevamos, amigos. A ver, aquí tengo que curarle, ven. Y no. Me tardé. Sí, me tardé. Ya vamos a hacer eso. Es para que digas por mi orgullo, Saiyajin. Lo pasa porque lo pasa, dice Jesse. Tienes que tener un sándwich al lado del monitor siempre, Tony. Saludos, misero. Una torta, ¿no? Una tortita de chavo del 8. Una tortita de jamón. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes desde Culiacán, Sinaloa, México, compa. ¿Cómo está usted y su familia? Bien, y bueno, ¿cómo estás, amigo? Cintia, gracias por tu reacción, otra amiga, bienvenida. Ya ven, amigo. Con un poquito como de... Como que siento un poquito de irritada la garganta, amigo. Yendo. Se ven bien chistosos estos monchars, ¿no? Con su lengua así como de... Como de víbora, ¿no? Una torta de chango, amigos. ¿Sí saben cuáles son las tortas de chango? Otra vez en tu quechu. Ahorita les digo, ahorita les digo la tortita de chango, amigos. A ver, ahorita lo leo, amigos. Quieto, quieto. Antonio, gracias por tu reacción. Sí, que también gracias por tu reacción, amigo. Ok. No, ahorita les explico ahorita. A ver. ¿Otra vez? Ok, digo, chinga, pues ahora sí lo hice bien. Vámonos. A ver. Dice, bienvenido, dice, ¿cómo está el clima? Está medio nublado, amigo, como que quiere llover, pero no creo, se alcanza a ver tantito el sol. Ludo, toca ya, ¿cómo vamos con todo? Ahí vamos, dice, nunca había escuchado eso, ¿te comen los changos? No. Tortas de chango para todos, es tortas de plátano, amigos, ¿no los habían visto? O sea, tú agarras un bolillo y le echas Ay, güey. Nada más le metes, nada más abres a la mitad del bolillo y le pones plátano y esas son las tortas de chango, amigo. Esas son las tortas de chianguito. Ya, y luego me troleas, buce, vámonos ya. Ay, no. Ay, güey, 80 muertes, me pasé de rosca. Tortas de chango para todos. Para quien quiera tortas de chango, amigos. Vámonos. Sí, nomás es el nivelito, el anterior, pinche castillo. Nada más es ese cachito que tengo que practicar un poquito más y ya está. Ya ven, no me cuesta tanta broca. Bien, papachito, dice, lo lograste.
ahora sabes que una caguama, aún siendo ligera, también empeda. ¿Ya vieron? En hora y media, muy bien, dice. En hora y media, creo que el jaxito es para una hora más o menos. Una hora y cuarto más o menos, creo. Ahí quedó, amigos. Gracias a todos los que se quedaron hasta acá, amigos. Por si nada más voy a jugar estas dos horitas. ¿Vale? ¿Te pasaste de qué? Dice. Muy bien. De tiempo me pasé, Danielita. GG, gracias, mi buen Gabriel. Yo estoy bien recuperándome de la operación de la cabeza. Un marihuana me golpeó en la tienda de ella Bastos y lo denuncié con la policía. Quién sabe si lo agarraron. Ok. Espero que te mejores pronto, mi buen. Es peligroso, amigo. GG, su buen Marian. Gracias por este día, su buen Marian. La cambio por los hotcakes. Ya está, amigo. Gracias por un rato. No, gracias a ustedes, amigos, por haberme acompañado un ratón. Ya vamos a echar un tacorro, ¿no? Se me dieron 6 puntadas, 8 días de capacidad. Ah, no manches. Tanto así te abrió mucho, ¿no? Te abrió bien gacho. Hasta pronto, compa Tony. Cuídate mucho. Saludos. Ahora, ¿qué sigue? Ya me paso a retirarme, buen Alex, vamos a hacer un costazo, ¿no, amigos? No se nos vayamos a hacer un costazo. El mini Kaizo, un mundo perdido. A ver. Vamos a hacer, amigos, un costazo, ¿no? No se nos vayan. Sí. Pues a ver quién anda por ahí. No se me vayan, amigos, no se me vayan. Sí, pues porque abrió el Chrome, por eso. Como que se pierde tantito. Aquí sigo, amigos. Nada más que se me pierde un poquito la señal porque abrí el Chrome. Como abro el Chrome, amigos, se me pierde un poquito la señal. Me caigo tantito, por ahí vamos. A ver, vamos a ver quién anda por acá, amigos. ¿Vas a hacer host? Sí, mi buen Alex, vamos a hacer un hostazo, ¿no? ¿Cómo vas bien, Tony? Nos vemos luego. Ya estás, mi buen Marian. Está el cacasita, va. A ver, vamos a buscarlo al popochita. A ver. ¿Está con su página de poposita o está con la de poposín? A ver. Ah, caray, no me sale. A ver. Popos.